los que han pasado enfermos. Hay algunos que se han estado enfermos. A ver, pase por acá. ¿Cómo se llama usted? Sonia. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día, lunes 16 de octubre de 2023. ¿Ya sanó? Pastor, mi esposo, el Señor le mostró que no íbamos a poder tener hijos. Y el Señor le mostró que hiciéramos voto con el Señor para poder tener a nuestros hijitos. Y le oramos, voto. Para tener descendencia. Sí, y ahora ya, gracias a Dios. Sí. Oró a Dios para que Dios le dé la descendencia y ya Dios le respondió. ¿Está contenta? Sí, gracias a Dios. ¿De dónde viene? De Morro. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la obra de Jesús. Una madre de familia que no podía tener descendencia con su esposo, oró a Dios para que Dios le dé descendencia y ya tiene una niña en sus brazos. ¡Qué maravilla! Otra persona, ¿su nombre? Cruz, pastor. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día, lunes 16 de octubre de 2023. ¿Ya sanó? Sí, pastor, a mí me mordió un perro por camino y déme con mi esposo, pero llorando, pidiéndole al Señor, siendo mis ayunos, hice un voto de 50 soles, gracias al Señor que ya me sané. ¿Ya mordió un perro? Sí, me mordió un perro y déme por camino. Y oró a Dios con un voto, Señor, sáname la mordedura del perro, y Dios la escuchó y ya está sana. Ya me sané, Señor, con Dios, sí, me dolía bastante, me se infectó mi piel. Podía estar con veneno, incluso con rabia, ¿no? Pero para Dios todo es posible. No me vacuno porque el Señor no me ha vacunado, solamente Dios. Él me solamente Dios, solamente Dios. Me damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra del Señor Jesús. Milagros, sanidad, liberaciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Estamos en Chosica del Norte, para demorado, distrito de La Victoria, en el distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo. Cultos todos los días oyentes, 8 de la mañana y 1 de la tarde. Visítenos, traiga a todos los enfermos. Otra persona, ¿su nombre? Joana Santa María. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal Cosecha hoy día lunes 15 de octubre? Sí, venido que me quemaba el cuerpo, también andaba con fiebre, ya me he descansado. Vino con dolor en su cuerpo y con fiebre, después de las oraciones ya está sana. Sí. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal La Cosecha. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la obra de Señor Jesús. Milagros, sanidad, liberaciones a través de las oraciones en la iglesia Pentecostal La Cosecha. ¿Su nombre? Dios le bendiga, pastor. Yo soy Julia. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día lunes 15 de octubre? Mi hija se le estaba cayendo su cabello. Yo hice 3 miércoles de ayuno y 20 soles que le prometió hacer el Señor de voto. Ya no se le cae el cabello. Ya. Su hija sufría de que se le caía su cabello. Ustedes también a veces son brujerías. Y usted oró a Dios, hizo un voto de 20 soles, Señor, que no se le caiga el cabello de mi hija, y ya no se le cae. Ya no se le cae. Hice 3 milagros de Dios, que el Señor Jesús lo curó. Señor Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es la palabra de Dios. Damos gracias por su testimonio para la gloria. Ahora, Señor Jesús. ¿Su nombre? Ángel Miguel Santa María, si es que... Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia Pentecostal La Cosecha hoy día, lunes 16 de octubre. Bueno, pastor, yo le pido al Señor que me sane esa dolencia de mi estómago. Le he arrojado, flema blanca. Hoy día he venido. Usted ha venido enfermo del estómago. ¿Cuánto tiempo enfermo? Ya tengo años ya. Años sin poder sanar su estómago. Sí. Y han hecho brujería en esos años y por eso no ha podido sanarse. ¿Usted habrá tomado medicina? Sí, gracias a Dios. Y hoy día vino a la iglesia Pentecostal La Cosecha y hemos orado, como dice la palabra de Dios en San Marcos, capítulo 16, versículo 15 al 18. Y usted en la oración botó una flema. Sí, flema blanca, yo sentí que... Esa sí es la brujería que le han hecho. Le han hecho en comida y bebida. ¿Me entiende? Simplemente usted no bota comida porque no es la comida la que le ha hecho daño, sino la brujería. En esa flema le ha salido la brujería que le han dado en la comida. Y ahora queda sano y curado. ¿O todavía está enfermo? Y ahora ya no siento nada en el estómago. Sano y curado. Después de años de estar enfermo. Por tanto tiempo. Estoy contento y alegre, Señor. Caserío Santa Isabel, Morope. Morope. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. Así es, oyentes, milagros grandes y gratuitos de parte de Dios. En la iglesia Pentecostal La Cosecha contesten estas cosas, oyentes.
Vamos a conversar con una anciana que viene con su niño, creo que es su nieto. ¿Cuál es su nombre? Necesito. ¿Cuál es su nombre? Yo, Laura Santa María Costa. ¿Y qué, su, qué pasó con su nieto? Hijito, le duele, cae así como modo del malcito. Hijito quiere estar durmiendo. De ella no es enfermo, no ha hecho enfermo. ¿Primera vez lo trae? Primera vez que lo traigo. ¿Ya le oraron? Y así ya lo oraron allá en la iglesia de Huaca Grande. Lo estamos yendo allá a orar. Sí. Niño, ¿cómo te llamas? Tía Gualdayir. Ya fue liberado. Ya está libre, pues. Cristo le libertó. Amén. Siga buscando a Dios. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la honra. Dar mi testimonio, que caí el otro lunes, como hoy lunes, caí con dolor de barriga, el estómago que me hincaba, un brazo que me dolía. Así ha venido. Así he venido. ¿Y ahorita? Ahorita estoy bien tranquilo porque mi... ¿También el niño recibe la sanidad? Mi hijita también allá nos oraba, mi hijita, mi bella Huaca Grande, también como ahí culto allá. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la honra de Jesús. Se sana el nieto y se sana la abuela también. Así es, oyente de la radio. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora vamos a presentar aquí a un niño, dos niños. Los padres de familia, tráiganlos. Se llama Mariana Noemí Bravo Sandoval. El otro se llama Dilan Yair Santisteban Morales. Pase los padres de familia para presentar a los niños. Aquí no bautizamos niños. Los niños no se bautizan, los niños son de Dios. Gloria al Señor. Aquí bautizamos a hombres y mujeres adúlteros de 18, adultos de 18 años para arriba. Amén. Jesús se bautizó cuando era adulto, tenía 30 años. Ahí se bautizó el Señor Jesús. Más acá, más acá. Jesús se bautizó a los 30 años. ¿Usted es su hijo, su esposo? Sécate ahí. Sino que para que... Ustedes allá, ahí, pegadito, pegado acá. Ya, Jesús se bautizó a los 30 años, porque allí era mayoría de edad en Israel. Jesús no fue bautizado cuando fue niño, ¿ya? Y Jesús dice que aprendamos de él. Si él se bautizó cuando era adulto, aquí también te bautizamos adultos de 18 años. ¿Ya? Jesús, cuando era niño, lo presentaron en el templo de Jerusalén, así como estos padres traen a estos niños a presentarlos. Gloria al Señor. Eso hacemos nosotros. Ya. Eso hizo Jesús también. Y Jesús dice, aprendan de mí. Hay que aprender de Jesús y no de los hombres, porque el hombre te engaña. Al hombre se le meten los demonios para engañar a su prójimo. ¿Quién vive? Engaña a los gobernantes. Aleluya. La gobernante ha estado por allá, por Roma, creo, llenándose más de demonios. Aleluya. Para tener fama. ¿Fama para qué? Para que te vayas famosa al infierno. Mira las autoridades cómo están engañadas. Pues los hombres. Esos son los que bautizan niños. Ahora, Señor, ¿por qué no leen la Biblia? Son ciegos y guías de ciego. Una ciega ha ido ahí para que le guíe. Según ella, el hombre de Dios, eso no es hombre de Dios, es un ciego, para que le guíen, más ciega se va a quedar. ¿Quién vive? Pues que tenemos los gobernantes que tenemos, gloria al Señor. ¿Quién vive? Aleluya. Vamos a orar todo de pie, vamos a pedir la oración. Gloria al Señor. Oyente de la radio, queremos agradecer por sintonía, síganos escuchando desde los estudios de Cadena Radiovisión. Dios le bendiga. Oremos, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Glorioso Dios y Padre Celestial, te pongo en tu presencia estos niños, Señor. Bendícelos, santifícalos en el nombre de Jesús. Recíbelos, Señor. Gloria a Dios, haz los instrumentos tuyos, Señor. Bendícelos, Señor, bendícelos, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oro por los padres de los niños que han traído, Señor. Bendícelos, Señor. Derrama tu bendición, Señor. Bendice el hogar, la familia, el trabajo. Únelos en el amor tuyo, Dios mío, en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Ya, así es como terminamos el culto de doctrina el día de hoy. El miércoles vamos a tener campaña de predicación de la palabra de Dios y oraciones por liberaciones, sanidades y milagros. Amén.
este miércoles a partir de las 7 de la mañana. Quedan todos invitados los oyentes y sobre todo los que están enfermos. Y si no está enfermo, no espere enfermarse para venir. Venga para que Dios te guarde. Amén. Gracias. Vamos, levante agua, ropa para vestir. Invitamos a Paico para que diga la paz del Señor Jesús. Oremos, comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias te damos, Señor. Bendice, Señor, a todos los que ha traído. Llévalos con bien. Guárdanos, Señor, de accidentes peligrosos. Y te damos gracias por las maravillas que tú has hecho, Dios mío. Gracias por los milagros. Bendice, Señor, esas aguas. Te las mandemos en tu presencia, Señor. Haz conforme a tu voluntad. Esas prendas de vestir también úngelas, Señor. Esa fotografía salve esas almas. Y lleva con bien, Señor, a todos a sus lugares. Envía tus ángeles y acampe a los nuestros. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, 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 aleluya.